Iniciamos la película con una grave noticia sobre un derrumbe en la mina del pueblo, siendo un accidente por el hijo del dueño, Tom. El único sobreviviente que encontraron fue el minero Steve, pero curiosamente, los demás mineros no murieron por el derrumbe, sino por el pico de Steve, pues temía que los demás robaran su oxígeno. Ya le debieron aplicar la de Willy, así al menos nadie moría. ¡Oh, por Dios! ¡Nos encerraron! ¡Nadie respire mi aire! ¡Consigan el suyo! ¡Eres un gusano egoísta! ¡Te sacaré los pulmones! Ah, sí. Ese efecto tan dramático se debe a que la película fue promocionada de una manera muy exagerada que era en... tercera dimensión. Pero por ahora, quítense los anteojos. No los necesitarán por 15 minutos o algo así. En un hospital se encuentra Steve despertando del coma al recordar el accidente. Esto, por algún motivo, le causa la necesidad de ponerse a matar a todos con temática de San Valentín, para que tenga sentido el título de la película, que otro motivo no hay. ¿Y cómo cortó ese sujeto a la mitad? ¿Con un bisturí? Únicamente si tuvo una hora ahí dándole. Pero lo que tiene menos sentido es que unos adolescentes hagan una fiesta en una mina. ¿No tienen casa? Conocemos a los amigos de nuestra protagonista, Irene, una chica rubia. Y ya, Axel, un chico inmaduro que no le agrada al novio de su amiga, que es Tom, el causante del accidente de unos días, por lo que está bastante incómodo por estar en el sitio, pero se queda porque ama a Sarah. Oh. Pero antes de entrar, va por la cerveza. Ustedes saben, chelita para el valor. Sarah entra a la mina en busca de sus amigos, cuando es asustada por un chico bromista cuyo nombre es... Oh, vaya, parece que era un tipo random. Steve comienza a perseguir a Sarah, que encuentra un montón de cadáveres. ¡Wow! Este Steve no pierde el tiempo. Axel salva a Sarah ocultándola del asesino, el cual pasa sin percatarse de su presencia. Lástima que pasa un tipo subnormal que ve un montón de cadáveres y dice: ¿Jason eres tú? ¡Me asustas, hay gente muerta, Jason! ¡Diablos! ¿Por qué esa traumada trae a la huesuda aquí? Ya sé, si no me muevo no me ve. Por suerte, Steve pasa de nuestros héroes yendo a matar a mala suerte Brian, quien se golpea con un tablón. ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh! Ahora solo deja que esa cosa mutile su trasero y se vaya. Los chicos aprovechan para huir, pero son vistos por Steve, lo que ocasiona que Axel se tropiece. Joder, ahora entiendo cómo pudo matar a tantos. ¿Se tropezaban con cualquier cosa? Sarah se arma de valor con una pala a salvar a su amigo, pero esto solo ocasiona que maten a una chica random que buscaba la muerte. ¿Dónde está la muerte? Aquí, pues voy. Esto les da tiempo de huir encontrándose a Tom, quien se queda atrás llevándose un picotazo. Para que no se escapen los otros, le lanza un boomerang en forma de pico. Por la presión e insistencia de Axel, dejan a Tom a su suerte escapando en auto. ¡Escapa de allí, esponja! Tom toma otra ruta, pero Steve le aplica el envolvente y lo ataca. Justo cuando parecía todo perdido, los oficiales de la conveniencia llegan tirando bala, causando que nuestro asesino escape, dejando un Tom hipertraumado. ¡Imagínate! Esa semana causaste indirectamente la muerte de varios mineros. Tus amigos te abandonaron con un asesino al cual casi te atraviesa con su pico. Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. Han pasado 10 años y nuestros protagonistas ya tienen pelo donde antes no lo tenían, porque ahora Axel tiene barba. Es el oficial del pueblo y está casado con Sarah, pero el hijo de su chingada madre le es infiel con la compañera de trabajo de Sarah, Megan, llevándola a un lugar romántico e higiénico para hacer el delicioso. Una casa en medio del bosque abandonada, un chicolchón todo lleno de insectos, donde la chica está tan enamorada que le da una tarjeta y una noticia que lo deja helado. Estoy embarazada. Ok, Axel, este es el momento que te vuelves un padre latinoamericano. No, las mujeres huelen el miedo. No, no es eso.
Por otro lado, Tom vuelve al pueblo después de 10 años para tomar la propiedad de la mina y venderla, pues no aporta nada. Cosa que los trabajadores no están a favor. Pero la firma de papeles es en 3 días, por lo que se hospeda en un motel cercano. ¡En San Valentín! ¡Oh, no! ¡Con que viendo cochinadas y calenturientos! ¡Ya valieron madre! Después del polvo, Mr. Sucio saca de manera disimulada una cámara de video. Esto enfurece a la rubia y su enojo aumenta cuando la trata como una prostituta. ¡Au! Pero nuestra amiga no se va a dejar y resolverá las cosas al más puro estilo de Estados Unidos. Pero Mr. Sucio sabe que el arma está vacía, pero no esperaba ser atacado por tremendo CGI en 3D. ¡Oh, sí! ¡Wow! La tercera dimensión es asombrosa. ¡Hasta se puede sentir la cara! Como tampoco esperaba que Steve se le cayera su pico, dejando caer también la cámara, que comienza a grabar la persecución. ¿Me estás diciendo que el güey nunca detuvo la grabación y estaba filmando el suelo? ¡Qué imbécil! La rubia corre a recepción, pero por las características de la dueña, todo está más abajo, por lo que agacharse un poco y poner el seguro, pues no se le ocurrió. Se esconde debajo de la cama. Antes de ser encontrada, la dueña entra buscando a su perro, por lo que Steve se esconde en el armario para sorprenderla y asesinarla, lo que ocasiona que Rubia suelte un grito exponiéndose. Al no tener alternativa, se levanta protegiéndose con la base de la cama. Como que hay fallos en tu escudo improvisado. Inesperadamente, el pico termina atravesándola. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo es posible? Al día siguiente, Axel revisa el sitio del crimen, revelando que la rubia se trataba de Irene, su ex de la preparatoria. Encontrando la cámara de video y a Tom como único sospechoso, que ya no se encontraba en el sitio, sino comprando en la tienda donde trabaja Sarah, informándonos que Tom desapareció al poco tiempo del incidente, dándolo por muerto, por lo que continuó con su vida con Axel, teniendo un hijo, pues él siempre gustó de Sarah. Nunca creí que Axel madurara. Sarah se pone nostálgica, sacando la última foto que se tomó con su viejo amor. Mientras tanto, en la jefatura, observan la cinta temiendo que Steve volvió después de 10 años. Además que se pone bien romántico enviando un corazón a Axel. ¡Wow! ¡Este tipo engaña a Sarah con todos! Sí, me temo que Alan te ha estado engañando con todo mundo. Y me refiero a todo. Y con todo. ¡Sí, te quería agarrar, puerco! ¡Cerdo depravado! Axel se pone mega celoso, pues encontró la foto que Sarah sacó de Tom. Pero también se preocupa por su esposa, pues en la grabación se ve al sospechoso. A la mañana siguiente, Tom va a hablar con Sarah, pero esta le recrimina que huyó y no se quedó a enfrentar sus problemas como todos los demás afectados. ¿Qué? ¡Qué cobarde que el tipo que se siente culpable por el accidente de la mina que ocasionó 4 muertes, que vio la traición de sus amigos irse cuando más lo necesitaban y a la vez tuvo una experiencia cercana a la muerte, se fuera del pueblo en lugar de quedarse y responsabilizarse de la mina familiar! O sea, güey, eres hombre, no te traumas, Como tiene masculinidad frágil, va a la mina a comprobar que puede tomar el mando. A la mina, Tom empieza a recordar el accidente que ocasionó, pero es interrumpido por Steve, quien lo encierra para que vea cómo asesina al minero que lo acompañaba. Así, todos pensarán que fue él quien cometió el asesinato. Pero uno de los mineros recalca el hecho que estaba encerrado, siendo difícil que fuera el asesino, por lo que antes de llamar a la policía, lo llevan al hospital. De repente se hace una reunión en el cuarto donde Tom alega que estaba en la mina para decir que no la vendería, cosa que Axel no se lo cree y piensa que únicamente quiere quedarse en el pueblo para quitar la Sarah. ¿La madre de mi hijo? ¿Con quien comparto la cama y tengo sexo, Axel, con esa ya mujer? Va. ¡Cuánta intensidad! Vaya, qué maduro, ¿no, Tom? También revela que es imposible que el asesino sea Steve,
Pues su padre, con otro oficial, lo asesinaron y enterraron en medio del bosque. Y fueron encubiertos por el oficial Ben. ¡Esto es diabólico! Ben los lleva donde enterraron a Steve, a comprobar que está muerto. Pero al llegar, la tumba está abierta. O algo así. La novela continúa, pues en lugar de centrarse en el caso, hablan sobre Sara, cosa que no termina bien. Pero Tom no es encerrado, por la testificación que se encontraba encerrado, válgame, en el lugar del asesinato. Así que aprovechará esta oportunidad para encontrar al asesino y probar su inocencia, yendo a la mina, pero los traumas no le permiten adentrarse. Hubiera traído su Biblia para sacar fuerzas como hace 10 años. ¡Desde luego! Y cuando me sienta débil, sacaré fuerzas de la Biblia. A lo lejos ve a Steve, por lo que se dispone a seguirlo hasta la casa donde Axel se ocultó con su amante. Sospechoso. En un corte abrupto, vemos al oficial Ben durmiendo con su escopeta. ¡Típico de Ringos! Cuando escucha un ruido y hace gala del 3D. ¡Así es como que pudiera tocarlo! Eso era lo importante. Lo demás se resume a que entra Steve asesinando al viejo. Al día siguiente, los oficiales encontraron el cadáver de Steve. ¡Resulta que estaba a la vuelta de donde les habían dicho! ¿O qué eficientes con los oficiales encontrando un cadáver desaparecido en un día? Todo este asunto preocupa a Axel, quien pide vigilancia en su casa por si ven a Tom. Por otro lado, en el trabajo de Sara, están preparando todo para cerrar. Pero las cosas se ponen siniestras cuando extraños ruidos emergen y la luz se desvanece, dando inicio a una persecución. Sara está a punto de ser asesinada, pero le tira tremenda bofetada de cerdo a su agresor. La persecución termina cuando llegan a la oficina, donde deberán escapar por la ventana antes que el peligroso minero destruya la puerta. Pero las cosas se complican cuando se percatan que está cerrada, así que buscan la llave en el cajón, logrando abrir el candado y pudiendo al fin escapar. Pero esto es un slasher y nuestros asesinos saben teletransportarse, con lo que consigue atrapar al amante. Sara se queda mirando a la ventana, ¿pero qué haces, Luca? ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiotez! Después de casi llevarse dos picotazos, activa la alarma de seguridad, ahuyentando a nuestro asesino. Como que debiste activarla en cuanto entraron a la oficina. Como idea, solo digo. Axel llega al sitio antes que todo el equipo de policías, donde encuentran a la amante muerta. ¡Qué bien! ¡Ya se solucionó el problema! ¿No lo crees, Axel? ¡Qué suertudo soy! Pues ni tanto, porque Sara sospechaba sobre el amorío que se tenían. Mientras tanto, en casa de Axel, la vigilancia está horrible, pues el asesino logra colarse asesinando a la niñera. Por suerte, Timmy logra escucharlo dándole tiempo de esconderse. El padre de Axel se percata que el asesino está dentro de la casa. Lamentablemente, los dos son más culos que tu amigo viendo una película de terror. Todos tenemos ese amigo o amiga que después tienen que ver caricaturas para pasarse el miedo. Por un lado, la sheriff revisa dentro de la casa, encontrando al pequeño Timmy, que le pide mantenerse escondido. Mientras que el padre de Axel revisa por alrededor de la casa, donde observa una luz, pero al acercarse, ¡era una trampa! Oh, normalmente viene la muerte después de eso. ¡Qué anticlimático! La sheriff encuentra a la niñera bien tostada, gritando por ayuda, pero ahora sí se viene la muerte con efectos en 3D. ¡Ah! ¡Ay, no puede ser! ¡Siento que cayó tinta en mí! Sara recibe una llamada de Tom, pues descubrió algo importante que puede ayudar en resolver la identidad del asesino. Durante el camino, le dice que está 99% seguro que es Axel, pues encontró varias cosas en su casa en el bosque. Pero antes de que pueda decir algo más, Sara recibe una llamada de su esposo, quien le dice que huye de Tom, pues descubrieron que todo este tiempo estuvo en una institución mental, por lo que Sara piensa que la mejor forma de escapar es provocando un accidente. ¡Ah,
¡Vámonos a la chingada! Por suerte, nadie salió herido. Por favor, quítate de encima. Sara, aprovecha que Tom está lastimado para huir, recibiendo casualmente una llamada de Axel que le indica esconderse en la casa del bosque, donde bloquea la entrada principal para evitar que entre el asesino. Sara confirma sus sospechas sobre la infidelidad de su esposo, como también la foto que le quitó. Y dentro del armario, un montón de cajas donde el asesino ha puesto los corazones de sus víctimas. Y hablando del asesino... ¡Coño, pues que bloquea una única salida! ¡Al diablo! ¡Salto al estilo indio! ¡Ay, nos acercamos al escenario final! Pero antes, Sara es atacada por ropa de minero. Pero no es la única que le afecta, pues Steve también tiene problemas. Sara se esconde para sorprender a Steve. Pero ¿quién encuentra es a Axel? ¿Cómo supo que estaba allí? Esta toma el arma y le dice sobre lo que había en la casa. Pero Axel lo niega. Justo en ese momento entra Tom, el cual tampoco se salva de ser sospechoso, pues está loquito. Para llegar a un acuerdo, Axel propone que le dispare a ambos. ¿Qué? ¿Qué? Oye, tranquilo, viejo. En medio de la desesperación, Tom trata de convencer a Sara de que es Axel, recordándole que mató a Megan, escribiendo las mismas palabras que puso en la tarjeta de San Valentín. ¿Cómo supiste que Megan murió? Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¡Ja! ¡Atrapado! ¡Pero sale Steve! Por lo que Tom le suplica a Sara que voltee y le dispare antes de que sea tarde. Pero Tom es el único que lo ve. Resulta que siempre tuvo una doble personalidad que causaba todos los asesinatos, pero no recordaba hacerlos. Es como si fuese el Duende Verde. Por lo que ve todo diferente. Axel y Tom comienzan a pelear a muerte, donde Axel está perdiendo, hasta que Sara recuerda algo importante. ¡Ah, sí es cierto! ¡Tengo una pistola! ¡Piu, piu! ¡Verga, fallé todas! Tienen un momento de tranquilidad para poner a Axel en un sitio seguro, hasta que... ¡Spider-Man puede salir a jugar! Tenemos un efecto chulo donde van intercambiando personalidades, seguido de un efecto cagado de bala, la cual le da uno de los tanques provocando una explosión. Un grupo de mineros adivinos, para saber que todos estaban en la mina, va a su rescate encontrándose a Tom. ¡Joder, cómo aguantó la explosión en la cara! El cual se carga a su salvador. Por otro lado, nuestros héroes salen con vida y son recibidos por la ambulancia. En un giro no tan sorprendente, se ve que Tom se hizo pasar por el minero para salir y continuar con su locura. Esto fue... Norman se fue de sabático, cariño. Si hay que ser minero, romper el pico en el hierro. No importa el creeper que venga, pa' que sepas que te quiero como un buen minero.